Amigas, amigos, universo, buenos días. Estamos a través de la señal de Fusión Holística TV en San Diego y Tijuana, desde Puebla, Puebla, México, en su programa Mañanas Holísticas con Teresita. Hoy estamos a día jueves 28 de enero del 2021 y estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino. A todos los que lleven el nombre de Tomás, les mandamos un fuerte abrazo, deseando que todos sus proyectos se cumplan. Y bueno, hoy tenemos a nuestra invitada, y nuestra invitada es la psicóloga Miriam Leiva Lira, y tenemos el tema, es los siete chakras, ¿qué son y cómo activarlos? Amiga, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Teresita? Es un placer saludarte y saludar a toda la audiencia. Yo estoy muy bien. Espero que todos los que nos ven se encuentren también en buenas condiciones. Eso está perfecto, claro que sí. Eso esperemos, ¿verdad? Que todos estén muy bien. Así es. Y bueno, como bien lo mencionas, vamos a continuar con el tema de chakras. Ya hemos hablado sobre el primer chakra. Y bueno, vamos a avanzar porque yo creo que mucha gente está esperando, sobre todo estos temas, darse cuenta de la importancia de nuestra energía, cómo actúa esta en nuestro cuerpo, cómo se manifiesta cuando está bloqueado, cómo afecta a nuestros órganos, cómo nuestra mente también, de algún modo, y nuestras emociones repercuten cuando nos centramos, digamos, como en este desequilibrio mental, sobre todo ahorita con la situación que estamos viviendo. Entonces, recordemos que este es una alternativa en donde a través de esto nos conocemos más a nosotros mismos y tomamos en cuenta nuestra sintomatología para darnos cuenta dónde o qué chakra está bloqueado. Y Claro. bueno, En tú el me programa, dices. claro. En el programa anterior vamos a comentarles a nuestros amigos que estuvimos viendo el primer chakra. Ese chakra se llama Muladhara, ¿estoy bien? Sí, así es. Este chakra es el chakra raíz. Entonces, en el programa anterior, nuestra amiga psicóloga Miriam nos hablaba. ¿Qué es lo que sucedía con este chakra? Así de rápido, ¿podrías comentarles a nuestros amigos para que tengan más o menos la secuencia de lo que Bueno, ahorita mira, sí. Es el chakra que tiene que ver con la tierra, es la raíz y de algún modo se simboliza con el color rojo, es Muladhara. Y bueno, está relacionado con lo que es la supervivencia, esta aspiración hacia la libertad y lo que lo bloquea es el miedo. Entonces, de algún modo, pues, ¿qué es lo que representa este chakra? Pues representa la voluntad de amar y amar la vida. De algún modo, cuando no estamos en armonía, ¿sí? Existe cierto desequilibrio, bloqueo, y bueno, afecta a nivel corporal. Recordemos que este chakra está situado en lo que es entre el ano y lo que es la vagina o entre el ano y escroto, y esta es donde se centra nuestra energía. Esta es la base que conecta con la tierra, nos conecta con lo que es nuestra energía, Okay. está a nivel corporal relacionado con el recto, las piernas, los pies, la base de la columna, las glándulas suprarrenales, el sistema de eliminación. Cuando tenemos un bloqueo, recordemos que tenemos ansiedad. Presentamos miedos, de algún modo tenemos pesadillas, problemas de colon, vejiga, próstata, estreñimiento, problemas con las piernas, los pies, los huesos y tenemos trastornos de alimentación, hemorroide, problemas de peso, artritis y problemas con la rodilla. Nosotros hablábamos de un mantra en el cual nos va a ayudar a vibrar en una frecuencia, nos ayuda a vibrar energéticamente para poder de algún modo que fluya nuevamente la energía. Este mantra se llama LAM y dijimos que tenemos que estar en una posición recta en donde tenemos
que respirar, jalamos aire, la, y cuando exhalamos, la, en el lam, cuando termina en am, es cuando estamos exhalando y se siente la vibración. Esta vibración de algún modo es la que nos permite equilibrarnos. Muy bien. Algo que se me olvida, ya, bueno, ya por la premura del tiempo, comentarles que también para poder manejar estos mantras se acompañan también de mudras. ¿Qué es el mudra? Bueno, son posiciones con las manos en donde de algún modo nosotros también movemos nuestra energía. ¿Cuál es el mantra? Es, ajá, exacto, ahí se ve más en ti, ajá, exactamente, es este, muy bien, es este el que se va a manejar y entonces cuando decimos lam, tenemos que mantener estos dedos de esta forma, ¿ok? Y bueno, pues digamos que es de una manera general, ¿no? Así. Realmente si te das cuenta, este chakra pues está también muy relacionado con lo que estamos viviendo, por eso ahorita hay mucho desequilibrio. Y vemos, lo vemos como la gente tiene miedo, hay ansiedad, lo que acabamos de comentar, porque de algún modo en estos momentos pues está dando una lucha de supervivencia. Así es. Entonces, pues estamos entonces en cierto desequilibrio energético, empezando ya desde la raíz, desde este chakra. Y Desde el bueno, chakra, así es. así es. No sé si tengas alguna duda para que podamos continuar con lo que sigue. No, ya, ya está perfecto. Quería que nuestros amigos supieran qué es lo que habíamos dicho en el programa anterior, resumiendo esto. Pero bueno, podemos decirles a nuestros amigos, invitándoles, que vean el programa anterior, en donde se habla de este primer chakra, para que así tengan un poco más de amplitud en la explicación que tú das. Entonces, les hacemos esa invitación, amigos. Vayan al programa anterior de la psicóloga Miriam Leiva Lira y ahí van a encontrar todo sobre este primer chakra Muladhara y la explicación que nos da para hacer la vibración. Y ahorita nos acaba de decir también está acompañado de este mudra que se hace con el dedo pulgar y el anular. Entonces, esto es mientras inhalamos y exhalamos con el lam para hacer esa vibración. Ahora sí, amiga, si nos puedes seguir comentando del segundo chakra. Te salió de maravilla. Sí, qué bien, qué Es que bien. tenemos que empezar desde ahorita a hacer el ejercicio, porque si no lo hacemos ya desde la primera vez, como que se nos va a hacer un poquito complicado. A veces nos ponemos a pensar, ¿y de verdad funcionará? Y bueno, ahí les quiero decir que en el otro programa también comento lo que yo experimenté en el momento en que tuve un problema de columna y con estos mantras. Pues sí se sanó mi columna. Así que vean el programa anterior, amigos. Ahora sí, vámonos al segundo chakra, amiga. Me parece perfecto. Y bueno, pues qué bueno que invites a nuestro público, sobre todo a que pues lo practiquen. Yo creo que no pierde nada. La verdad es que ahorita mucha gente necesita, digamos, como una actividad o necesita ciertos ejercicios, dedicarse un tiempo para sí mismos, para de algún modo apoyar o ayudar a su cuerpo, ¿no? Realmente nuestro cuerpo necesita mucho de nuestra conciencia para que de algún modo, pues estas son técnicas, son alternativas que bien podemos hacer en casa, no solamente como adultos, sino también practicarlo con los niños, de algún modo orientarlos a que manejen también su propia energía y que veas si alguna de estas situaciones tú la detectas, bueno, pues hagas algo por ti mismo o por ti misma, ¿no? Claro, así es, Miriam. Bueno, y pues vamos a continuar con el siguiente chakra. El siguiente chakra es el chakra sacro,
ese de algún modo tiene que ver con, está relacionado con el agua, es Svadish, Svadhisthana, ese es el chakra. Chakra, Vadishana. Svadhisthana. Y de algún modo, este tiene que ver, bueno, disculpe mi pronunciación. Y bueno, tiene que ver con el placer. Y aquí es donde yo creo que ya vamos a empezar a ver la relación como tienen uno con otro, ¿sí? Y de algún modo, qué tanto ya, yo creo que ahorita escuchando lo que implica este chakra, nos daremos cuenta de la relación que tiene con lo que estamos viviendo. Este chakra se relaciona con lo que es el agua. Acabamos de hablar de lo que es el placer, ¿sí? Y está relacionado con el color naranja, ¿sí? Este chakra se encuentra 5 centímetros abajo del ombligo, ¿sí? Está más o menos a la altura entre de la pelvis, ¿sí? Y de algún modo, pues te decía, cuando de algún modo vibramos en frecuencia, pues. Está, perdón que te interrumpa, está en la cadera, exactamente a la línea donde se encuentra la cadera, Ajá. el huesito de la cadera, ajá. Sí, ahí por Así donde está para la que lo pelvis. ubiquen, ajá. Así es. Y de algún modo, pues bueno, este es el chakra de lo que es el placer. Sin embargo, lo que lo bloquea es de algún modo la culpa, ¿sí? De repente, en situaciones como las que estamos viviendo, el miedo a fallar, ahí viene como venimos arrastrando parte de lo del primero, ¿sí? Sentimientos de culpa, ¿sí? ¿Qué te está deteniendo? Que por ahí, de algún modo se dice que nosotros no somos nuestros severos verdugos, ¿no? Jueces y Entonces, verdugos, sí, así. jueces y verdugos, y entonces de repente, pues, ¿qué tanto nos centramos en esta situación, ¿no? De repente, o el temor a fallar, ¿a quiénes? Tú eso tú también lo tendrás que evaluar. Sí, y de algún modo lo que necesitamos en esos momentos, pues de algún modo es perdonarnos. Lo que nos permite sanar es perdonarnos a nosotros mismos, porque realmente estamos siendo, como tú lo acabas de decir, jueces, verdugos de nosotros mismos. Entonces, esto de algún modo, pues bloquea, nos bloquea energéticamente. Este chakra pues lo representa la sensibilidad y las emociones. Okay, Ok. Es. ¿Mandé? lo más inmenso, las Sí. emociones, fíjate nada más a dónde está. Sí. Exactamente. ¿Qué órganos se ven aquí o qué órganos están relacionados con este chakra? Híjole, ¿qué crees? Pues bueno, están los riñones, la vejiga, la zona pélvica, las glándulas sexuales, el aparato reproductor, ¿sí? Ok. Estos son los órganos que, bueno, que componen este chakra, ¿no? Pero ¿qué es lo que cuando vemos que, cómo podemos darnos cuenta que estamos bloqueados? Bueno, pues cuando hay ciertas averías, hay impotencia, me refiero a impotencia sexual, hay frigidez, ¿sí? Hay problemas en el útero. Hay algunas problemas en cuanto a vejiga o riñones, espalda baja, sí, disfunciones sexuales, depresión. Sí.
hay de algún modo inestabilidad emocional. No hay como que no fluye la creatividad. Ajá, o sea, falta de De creatividad. creatividad. Y pues básicamente es esto, ¿no? Lo que de algún modo afecta en este chakra. Entonces, de algún modo, fíjate que, bueno, este es un tip, ¿no? Pero cada órgano tiene una función, ¿no? Y entonces, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo logro salir de esta situación? ¿O por qué estoy? A veces la enfermedad, ¿sí? Nos está diciendo algo. Más bien nos está diciendo que necesitamos trabajar en nosotros mismos. Y que necesitamos, por ejemplo, los riñones. Los riñones, pues, tienen que ver, ¿qué es lo que hacen los riñones? Tienen la función de filtrar, absorber nutrientes y de desechar, ¿sí? Toxinas. Así es. De algún modo, la función de este órgano nos está diciendo lo que necesitamos hacer, así de simple. Entonces, ¿qué tanto de repente filtramos, asimilamos, tomamos lo nutriente y lo que no lo desechamos? ¿Sí? ¿Qué tanto somos capaces de filtrar, ser ese filtro de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y ayudamos a nuestro organismo a poder, pues, estar en las funciones adecuadas, ¿no? En perfectas condiciones, ajá. Así es. Y bueno, pero sobre todo aquí yo creo que lo más importante es darnos cuenta en qué forma nos estamos tratando también a nosotros mismos. Claro. ¿Sí? Recordemos que la culpa, ¿sí? El temor a fallar a otros, ¿sí? Estamos de algún modo, nuestro pensamiento está segregando cierto estrés. Sí, Y a su vez, pues de algún modo estamos segregando ciertas toxinas como el cortisol, ¿no? claro. Entonces, de algún modo nos estamos intoxicando. Claro. Entonces, ¿qué tanto precisamente somos capaces de ser conscientes de que estamos nosotros mismos con nuestra forma de pensar, al tener un pensamiento de culpa, de dolor, de desesperación, de temor a fallarle a otros, qué emoción también estamos generando? Así. ¿Sí? Angustia, desesperación, preocupación, impotencia, y de algún modo nuestro cuerpo lo está Así. sintomatizando. Así es. ¿Sí? Y Entonces, imagínate toda la gente que vive en este planeta sufre de alguna situación emocional en la cual le está afectando este segundo chakra. Que es el de la sexualidad, tú decías. O como mencionabas, es de la. Sí, es de la sexualidad o reproductor o como. bueno, son los órganos que afecta, pero tiene que ver con el placer, Ah, tiene que ver ¿sí? con el placer, esa era la De palabra. repente, ajá, también, por ejemplo, la culpa, ¿no? El experimentar ese placer, el placer, bueno, no me refiero nada más sexual, ¿no? Porque también está relacionado con la creatividad, ¿qué tanto de repente nos permitimos disfrutar de ciertas cosas o creemos que no las merecemos? Hay muchas cosas, ¿no? De algún modo de las que no nos permitimos disfrutar. El placer está ligado precisamente con esto, ¿no? ¿Qué tanto me permito disfrutar? En ¿Sí? todos los aspectos. En todos los aspectos, sí. No Entonces, estamos hablando solamente de lo sexual, ¿no? ¿Qué tanto de repente eres capaz de comerte algo y te lo comes sin culpa? Si no, ya estás pensando en los kilos que subiste, ¿no? así es, amiga, sí, muy cierto. Pero imagínate lo que se genera toda la gente de este planeta al estar con esa situación de culpa. Y esa culpa a lo mejor la relaciona también mentalmente con otra situación que va generando otro bloqueo más, y entonces no nada más un solo chakra se está bloqueando,
sino que son dos, tres o cuatro chakras. Es por eso importante saber cuál es el problema, la raíz, que sería entonces el pensamiento, ¿verdad? Y el Sí. sentimiento. Ok. Qué bueno que lo mencionas. Creo que ya lo habíamos comentado en el programa anterior y está de más volverlo a mencionar, pero muchas veces lo que buscamos es solamente como que la pastilla mágica que me resuelva o que me quite el malestar, pero al final de cuentas solamente es como un placebo, ¿no? Te podrá quitar un poco el malestar, pero no realmente no estamos atendiendo la raíz. Y la raíz, bueno, tiene que ver por ahí en una situación emocional, alguna situación que no has querido enfrentar o que tienes ciertas ideas irracionales que de algún modo están ocasionando un malestar, ¿no? Y que hacen que persistas en una conducta que te está dañando a ti mismo o a ti misma. Así es, eso es muy cierto. Sí, entonces, bueno, esto yo creo que si algo esta pandemia nos está enseñando realmente es más bien a autoconocernos. ¿Qué tanto tú que me estás viendo, que nos estás viendo, realmente te conoces? ¿Qué tanto realmente sabes qué situaciones, qué palabras te detonan, ¿no? O qué situaciones a lo mejor te ponen en riesgo? O qué situaciones a lo mejor te deprimen, ¿sí? Y qué tantos eres consciente de esa situación y evitas o por lo menos aprendes Así es, sí. a manejarla. ¿Ok? Y bueno, pues hablábamos también de lo que es algunos cuarzos, piedras que pueden ayudar en cuanto al manejo de esta energía. Para que sabemos que las piedras tienen esta cualidad, ¿no? Ya sea de energetizarnos o de absorber también esa energía, ¿no? De algún modo esta piedra contiene todo esto y nos ayuda a mejorar nuestra energía. Y bueno, pues las piedras que están relacionadas con este chakra son el coral, piedra de luna, la cornalina, y el cuarzo citrino. Recordemos que el mantra que distingue a este chakra es BAM. 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 Y la BAM. oración sería Respiramos nuevamente. Bam. Ahora vamos a acompañar lo del mudra y el mudra tiene que ver así. Ponemos una mano sobre la otra y nuestros dedos, los pulgares unidos. encontrándose, unidos, Okay. pero haciendo esto. O sea, tiene que ser en horizontal. En horizontal, sí, a Ajá. ver, sí, sí me veo. Sí. Ok. Y entonces así. Ok. Ya Este es. dedo, esta mano que está abajo, ¿el dedo debe de quedar como haciendo una cunita o debe estar Sí, totalmente? debe ser como una cunita, pero estar así. Déjame ver. Después, que sean nuestros amigos pendientes. Pero bueno, yo te daré después la imagen y muchos la podrán ver de la imagen que distingue a este chakra, ¿no? Oye, Miriam, se ve muy fácil, ¿eh? Pero ya para dejar los brazos en horizontal, como que sí te duele un poquito. Ajá, Mira esta. okay, es totalmente extendidos los dedos, ajá, de Sí, pero el detalle es que este tiene que ir a la altura de donde está el chakra. Entonces ya te darás cuenta. Ahorita porque lo estamos haciendo acá arriba, sí, yo pero pensé que este era tiene. aquí, pero entonces es aquí donde va el chakra, a 5 centímetros abajo del ombligo. Ah, entonces Sí. ya está más fácil, De porque preferencia, ¿no? Y de todas maneras, los demás, pues no puede estar así, ¿verdad?
No, Yo pero creo que lo voy vas a a irte dando cuenta, sí, o sea, llega un punto en el que sí llegas hasta acá, así, pero bueno, ahorita vamos, ¿no? Vamos poco a poco. Pero sí, estos son los que tienes que hacer. Por ejemplo, el primero, estábamos así y estamos a la altura, a la altura. abajo, Ajá. Okay. abajo, a la altura de nuestro, estamos sentados prácticamente y entonces, y el otro es acá abajo y así. Vamos así subiendo según el mantra y el Sí, mudra. Ok. Oye, exactamente. qué interesante está esto, amiga, porque fíjate, yo había escuchado de los mantras, de los mudras, pero nunca los había unificado. Ah, ¿Sí? no, sí, acá se lleva, qué bueno, más adelante, bueno, te compartimos las imágenes. Bueno, de todas maneras, que ojalá que nuestros amigos, amigas, sientan esa curiosidad, ¿no? Digo, vuelvo a repetirte, son alternativas. Digo, ¿qué puedes perder en este momento? Realmente yo creo que el intentarlo, el probar, el ver qué beneficios te puede aportar. Y ya al final tú decidirás, ¿no? Si sentiste cambios, si no lo sentiste. Y bueno, ya dirás, bueno, ya lo hice, lo intenté, ¿no? Claro. Lo llevé a cabo, pero pues, no puedes juzgar antes de saber, ¿no? Y bueno, estos son este es el mantra, este es el mudra, pero sin embargo, bueno, estamos manejándonos a nivel físico, ¿no? En cuanto a estas técnicas y apoyándonos, pero también, ¿qué debemos repetirle a nuestra mente? Estamos también en ese proceso de reestructuración mental, en donde cambiamos, digamos, un chip por meter otro, ¿no? Vamos a como actualizar o a depurar la información que venimos en la mente, que ya no nos está enfermando, y vamos a sustituirlos por frases que de algún modo, tú cuando, eso también comentábamos, cuando nosotros repetimos estas frases, ¿qué tanto también eres consciente de esta frase? Por ejemplo, la frase del primer chakra era, yo soy uno con todo lo que es. Yo estoy seguro y a salvo. Bueno, yo te comento, en mi experiencia, cuando escuché esta frase, sobre todo lo que más me vibró a mí, es decir, es cuando decía, yo estoy seguro y a salvo. Porque en el primero, digo, yo no te puedo decir que no, ningún chakra lo he tenido equilibrado, ¿no? No sería mentirles, ¿no? Yo, todos nos desequilibramos en algún momento. Y yo recuerdo que para mí el primer chakra es como, tengo preocupación y sobre todo ahorita por la cuestión económica, por la cuestión en cuanto a tu seguridad, vivienda, el alimento, o sea, las necesidades básicas. Y entonces de repente, pues la incertidumbre, la angustia, pues se hacen presente. Y entonces, pues eso es lo que de algún modo, te hace ver que estás. Tu primer chakra pues está bloqueado, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay esa seguridad, ¿sí? Así. Entonces, cuando yo escuché esta frase y la vi y la escuché, porque hay meditaciones donde te guían para cada chakra, para que hagas esto, este ejercicio, en donde repite, respi bueno, controlas tu respiración, dices el mantra, manejas tu mudra y repites esta frase. Yo dije, ay, o sea, como que me zangoloteo porque dije, ay, yo me sentía insegura, me sentía inestable y cuando oí, yo estoy seguro y a salvo, o Quedaste sea, muy dije, tranquilo. ay. O sea, como que me volví a sentar los pies en la tierra y Sí. dije, sí, cierto, yo estoy segura y a salvo, todo está bien, o sea, tranquila, o sea, es como un apapacho para ti mismo, para ti misma. Empiezas a ver, tranquila, tranquila, relájate, Todo está ahí bien. vas, todo está bien. Sí, no, porque a veces eso falta. A Claro. veces quisieras escucharlo, pero como está la situación, vuelvo a repetirte, ¿no? Yo creo que ha sido un aspecto también cultural en que tendemos a querer que sea de afuera hacia adentro como venga la solución.
y no nos damos cuenta que es al revés, ¿no? Es de adentro hacia afuera. No, y espera, Entonces, porque ahorita en esta situación, y bueno, desde hace tiempo, los adolescentes, ya cuando empiezan a crecer, pues te dicen a mamá y a papá, sabes que ya no me apapaches, ya no me abraces, ya no me des besito, ni me mandes el beso, ya no me vayas a dejar a la escuela. Y entonces, pues los padres, aunque queremos apapachar a los hijos y tenerlos así muy, muy, con muchos cariñitos, ya no lo permiten. Pero cuando llega esta situación que tú estás mencionando, entonces se desequilibran. Ah, ¿y ahora quién me va a apapachar? Y están acostumbrados a que nadie les apapacha, pero cuando encuentran esta solución que es en los chakras, en el estudio de los chakras, de los mantras, de los mudras, de esas frases que son decretos, ¿verdad? Entonces, así es. esos decretos te van a ayudar, pero espérate, encuéntralos, porque no toda la gente está en el mismo camino y en el mismo escalón, pero sí cuando lo pides, aparecen. Como dicen, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ojalá y todos nuestros amigos que requieran de este entendimiento lo pidan y el maestro aparezca rápidamente. Claro, yo creo que aquí para que el maestro aparezca, se dice mucho que necesitas tocar fondo, ¿no? Pero yo creo que también tú debes estar consciente o con una mente un poquito más abierta a dejarte ayudar. Porque a lo mejor el maestro se ha presentado, pero pues No lo has tú visto. no quieres ver, sí, no quieres ver, ¿no? Digo, yo digo, para llegar al punto en el que nosotras nos encontramos, digo, creo que hemos pasado por muchas cosas, ¿no? Y entre esas, de repente, a veces el orgullo, el decir, no, pues yo puedo, no, no necesito de esto. O sea, comento esta experiencia también porque de algún modo, pues podemos entender pues los diferentes procesos, ¿no? Por los que se puede encontrar cada persona. Y ahorita más, no todos a lo mejor tienen ese entendimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay necesidades básicas que son importantes primero cubrir, ¿no? Yo te hablo desde, por ejemplo, mi enfoque Maslow. Entonces habla de necesidades básicas, ¿no? Y de cubrir las principales. Y las primeras son precisamente vestido, sustento, alimento, y de algún modo es esto, ¿no? La necesidad de como seres humanos de cubrir esas necesidades para después ir ascendiendo hasta ya una realización. Y de algún modo esto es muy parecido a eso, pero de algún modo creo que el mayor reto que tiene cada ser humano es autoconocerse. Sí, así es. Entonces, cuando tú te das cuenta que a lo mejor la persona más importante no es tu Físico. hermano, no es tu amigo, sino es alguien más que tú, ¿sí? Sí. Cuando tú te das cuenta que, por ejemplo, esto que estoy diciendo, o sea, que tú mismo te puedes o tú misma te puedes dar ese apapacho. Si tú estás esperando que alguien más te dé ese apapacho, entonces de algún modo estás viviendo en carencia. De algún modo estás esperando. De algún modo te estás frustrando. O sea, se empieza como una de cadenita, ¿no? Empiezas a desbocar muchas cosas. Y entonces, ¿qué tanto? Es ahí donde yo decía, ¿qué tanto somos conscientes de que de algún modo nosotros mismos nos estamos haciendo daño? ¿Sí? En esta temporada, y vuelvo a repetir, ante el COVID y todo esto, pues muchos empiezan, sobre todo cuando te das cuenta, chin. Ya me enfermé y entonces empiezas, ¿y ahora qué voy a hacer? No es posible, ¿y cómo voy a salir adelante? No, o sea, te empiezas a por eso hablaba de en el programa pasado, de repente la mente
Te Este, empiezas a yo digo, voltear. ajá, empiezas a sabotear, pero sobre todo ahí es una palabra, ¿no? Empiezas a rumiar. ¿Qué significa eso? Es como las vacas. Le están mastica y mastica y mastica lo mismo. Y así está la mente, ¿no? Duro y dale con lo mismo. Entonces, este, de algún modo es que tú mismo te des cuenta que si sigues o persistes en esa situación, el único que se está dañando o dañando, este, eres tú, ¿no? Claro. Pero bueno, pues realmente esto es una orientación, ¿no? Este, cada quien tiene una forma de reaccionar, dependiendo también a un entorno, dependiendo a una cultura, dependiendo a unas creencias, este, dependiendo también al entorno en el que se encuentre. Entonces, realmente cada persona pues es diferente. Claro, Entonces, es muy importante lo que dices, Miriam, porque pues sí, toda la gente está en diferentes etapas, en diferentes escalas. Para algunos checará muy bien esto que ahorita estás mencionando, pero para otros buscarán otra cosa, porque puede ser que esto no le entiendan bien y no cheque con lo que ellos están viviendo o con lo que ha sido su proceso de vida. Y van a encontrar otra cosa, otra terapia. Y eso es válido, pero es importante conocer de todas las terapias, de todos los temas. Y bueno, esto es algo que les podría ayudar. Pero es muy cierto lo que tú dices. Yo comentaba lo de los jóvenes que pueden dejarse apapachar por los padres mientras están en ese proceso de adolescencia, porque bien lo dice el nombre, adolecer, adolescencia es adolecer. Y todo les parece mal, todo les parece difícil, complicado, y ellos mismos se van complicando. Bueno, cuando se dejan apapachar, está bien, porque ya tienen un consejo y una guía. Pero, ¿qué es lo que sucede? Cuando tú dices, hay que autoconocerse. Realmente eso es importante porque no estás esperando a que otros, a recibir de otros, porque muchas veces la gente cae en un problema demasiado fuerte cuando dicen, es que no me comprende, es que no me quiere como yo quisiera que me quisiera. A ver, ¿quién va a saber realmente cómo quieres que te quieran? El que sabe únicamente cómo quieres que te quieran, eres tú. Entonces de ahí viene lo que tú comentas. Vamos a darnos nosotros mismos ese amor, ese cariño, esa protección, sin esperar nada de nadie. Claro que si llega de alguien, pues bienvenido, ¿no? Y agradecer. Pero realmente la única persona que se puede dar ese amor y ese cariño, esa protección, ese todo, eres tú, porque realmente tú sabes qué es lo que quieres. Y si no hablas, no, el otro yo creo que no va a ser adivino. Hay muy pocos adivinos, eso sí también. Pero mientras se convierten en adivinos, pues no esperes, tú eres la única persona que sabe realmente cómo quieres quererte. Entonces, a ver, Teresita o Miriam, ¿qué se te antojó? Y pues, allí en la cocina tengo mi cafecito, tengo la crema, tengo el azúcar, pero no quiero ese café. Yo quiero un café capuchino. Bueno, pues Tere, ¿sabes qué es lo que quieres? Pídelo o ve por él. Sí, pero no es presa, es que estaba pensando que a lo mejor mi hija o mi amiga me iba a traer. No, o sea, no, es como un ejemplo, ¿no? Date Sí, tú claro. misma lo que quieres. Tú sabes realmente qué necesitas. Y hay que despertar Exactamente. esa conciencia. Sí, y bueno, pues por ejemplo, vuelvo a repetirte, este, cuando tú te das cuenta de este decreto o esta frase, como quieras llamarlo, sí, ¿qué tanto vibra en ti? Y bueno, pues a mí me gustaría, sobre todo en esta que voy a comentar, la de este, del segundo chakra. Este, que escucharan con atención. La frase dice: yo me amo y me honro a mí mismo.
y disfruto la vida. Qué bonito. Y Sí, disfruto entonces, la sí, vida. y disfruto. Pero sobre todo, fíjate que esto de repente, esto, esta palabra de me honro, ¿sí? O sea, de repente, de lo que decías, yo qué tanto también me doy ese valor, yo qué tanto también me reconozco, yo qué tanto también soy capaz de valorarme, qué tanto soy capaz de amarme, de respetarme o de hacerme respetar, o qué tanto soy capaz de darme ese lugar yo mismo o yo misma. Y bueno, o sea, es el amor en toda su plenitud, pero con uno mismo. Claro. ¿Sí? Entonces, bueno, a mí me gustaría que todos aquellos que nos lleguen a escuchar, de algún modo, como que hagan, practiquen este ejercicio, ¿no? Y que, bueno, si es o tienen la oportunidad de, de comentar, sobre todo, que comenten cuál es su experiencia, qué tanto realmente vibran estas frases, estos decretos consigo mismos y de algún modo, o qué palabra realmente les sacudió, ¿no? Y de algún modo, pues nos platiquen su experiencia, ¿no? Nada más. Así es, sí, eso Y estaría. bueno, ¿qué te parece si continuamos con el tercero? Y yo creo que hasta ahí vamos, así que Sí, muy bien. aprovechen. Sí, de verdad que estos temas se deben aprovechar, ¿eh? Muy, muy Ok. importantes. Y bueno, pues vamos a avanzar para que también por lo menos avancemos un poquito más. Yo creo que nos vamos, vamos a dividirlo en dos programas más. Estén muy atentos. Sí, Pero Victoria, va a bueno. ser un placer tenerte aquí en el programa. Yo solita me invito, ¿no? No, ya sabes que eres bienvenida. Qué bueno, felicidades. Tú sabes que eres bienvenida, Miriam. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, vamos a continuar con el siguiente, que es el plexo solar, es el tercer chakra. ¿Ok? Y bueno, pues este chakra representa la voluntad, el autodominio. Ya vamos a empezar, acuérdense con esto de auto, auto, pero acuérdense, no de un coche. Bueno, realmente es ese, eso, pues sí, eso, de algún modo nosotros somos ese vehículo, ese medio en el cual nos conducimos en este mundo. Entonces, pues representa la voluntad, el autodominio y la responsabilidad. Este chakra se le llama Manipura. Ok. Este chakra está, si te vas dando cuenta, está relacionando desde el principio con los elementos. Así es. ¿Sí? El primer chakra tiene como elemento la tierra. El segundo, vamos en ascensión y vamos, El el agua. segundo, el agua. Y este está relacionado con el fuego, ¿no? Y de algún modo, pues como que el de la voluntad, del fuego, bueno, ¿qué tanto esto de algún modo nos mueve a conducirnos en la vida, ¿no? Así es. Ok, y bueno, aquí este chakra es muy importante porque está relacionado con el autoestima. Ahí vamos otra vez, el auto. Okay. Y está situado en el estómago, del ombligo hacia arriba. 5 centímetros del ombligo hacia arriba. Sí, más o menos, sí. En el estómago. Digamos que entre la boca del estómago y el ombligo. Ahí está. Okay. Ok. Su color que lo distingue es el amarillo. Ok. Y bueno, pues esto tiene que ver cuando vibramos, digamos, en armonía, pues tiene que ver con la voluntad, un buen autoestima, ¿sí? Es el poder que tenemos en nosotros mismos,
¿Qué es lo que lo bloquea? Lo bloquea de algún modo la vergüenza. ¿Sí? De repente, ciertas ideas como me estoy decepcionado de mí mismo o de mí misma. La decepción, pero de nosotros. O sea, si estamos viendo que por un lado el autoestima es una parte que es lo opuesto, ¿sí? Que de tanto, que por ahí de tanto estos pensamientos de, digamos, de autosabotaje, como bien lo mencionabas hace un momento, es el no creer en nosotros mismos, el sentir vergüenza por lo que somos, ¿sí? El de repente no creer en nosotros mismos, el de repente sumirnos en cierta depresión, ¿no? Va conllevando a todo esto, el de repente de experimentar ciertos temores, ¿sí? Incluso Fobias. me imagino que esconderse, Sí, así hacerse es. invisible, porque se sienten avergonzados de lo que son, de no poder ser. Y a veces ahí puede ser que se autosaboteen, porque puede ser que sí estén bien, que estén haciendo las cosas bien, pero hay personas que son perfeccionistas. Y cuando esas personas son perfeccionistas, lo están haciendo bien, pero ellos piensan que todavía les falta más para hacerlo mejor. Entonces Sí. ahí puede encontrarse el esconderse, el hacerse invisible, el no reconocerse. Sí, y de algún modo ¿cómo te diré? El también ahorita se me viene así a la mente, el creer como para, hay mucha gente y ahorita que mencionaste a mucho adolescente que de repente empieza con, como, ¿para qué nací? O sea, ¿quién soy yo? Para, no debí haber venido a este mundo. O sea, como con esa actitud, ¿no? Pero bueno, te voy a explicar qué órganos afecta y cómo es también el tipo de pensamiento en esta situación, ¿no? Claro. Bueno, los órganos que se ven afectados a nivel, vamos a decir, corporal. Quiero que se vaya aclarando, te hago mención en esto, cómo estamos hablando de lo corporal, lo sintomático, los pensamientos, las emociones, o sea, estamos abarcando Claro. distintos puntos que componen al ser humano. Quiero que vaya quedando claro y esto sí, vamos a estarlo como repite y repite y repite, porque mucha gente cree que solamente es físico, que la situación o aquí solamente conlleva a que me duele tengo un dolor de cabeza y pues me tomo la pastillita para que me lo quite y ya. No, cuando viene implica muchas otras áreas. E ¿Ok? incluso le echamos la culpa a la edad. También. O sea, pero Y bueno, ese es otro punto. vemos personas de 80 años que están perfectamente bien de salud. ¿Por qué a esa persona de 80 años no le duelen las rodillas como a la persona que tiene 40? Sí, entonces Sí. vemos que también no es cuestión de edad. Pensamos, porque ya lo tenemos muy metido en la cabeza porque escuchamos a los abuelos, a los tíos y así. Ah, es que es la edad. No, no es verdad. O sea, yo estoy viendo que hay personas de 80, de 90 años que están perfectamente bien. Y bueno, yo admiro a mi padre, que si me está viendo le mando saludos, a don Enrique Sánchez Luna. Él tiene 82 años y está perfecto. ¿Sí? Wow. No, Camina pues. derechito, guapo, no es porque sea mi padre, pero está guapísimo. Y bueno, pues está perfectamente bien. Entonces ahí me doy cuenta que realmente no es la edad. ¿Sí? Sí, en eso fíjate que tienes mucha razón, porque sí, yo, pues sí, yo también conozco gente, a lo mejor ya
ya de 70, 80 años, si los ves bien, ¿sí? Efectivamente, y a lo mejor ves a personas, no sé, de 40, 50 o 60 y ya están desbaratando, ¿no? Digo, yo de repente, ¿no? Ya me estoy desbaratando, ¿no? Es que ya no somos de la misma, madera. Sí. Muy Pero bien. bueno, esos son otros temas. Y bueno, para que vayamos avanzando y podamos cerrar este chakra, bueno, ¿qué órganos están afectando? Se afecta el estómago, evidentemente, porque está localizado ahí. ¿Qué otros órganos? El páncreas, el bazo, el hígado, la vesícula biliar, ¿sí? El sistema digestivo. ¿Ok? Sí. Cuando está bloqueado a estos órganos, ¿qué podemos, digamos, presentar como enfermedades? Úlceras, diabetes, hipoglucemia, trastornos digestivos, cálculos biliares. A nivel mental, emocional, baja autoestima, dificultad para tomar decisiones, problemas para manejar o controlar la ira y problemas, pues ya digestivos, ¿no? Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? Trastornos, hay problemas de alimentación. Muy bien. Yo creo que ese es el órgano que más se afecta con cualquier emoción de los chakras, el sistema digestivo, porque es el que va, como decías, filtrando tanto los alimentos como las emociones. ¿Qué tanto puedes digerirlo? ¿Algún problema? Exactamente, la verdad sí tiene mucho que ver. Este es un también uno de los chakras muy importantes. Por ahí decía, ¿no? Por ejemplo, si sufres un susto, ¿sí? Luego ahí al rato tienes problemas, te sabe la boca amarga, o tienes un disgusto, tienes un susto o disgusto, como quieras. De algún modo, al rato empieza a tener problemas, por ejemplo, de mal aliento, o que la comida le sabe amarga, o que no le sabe, situaciones así. Pero con lo que decían las abuelitas, ¿no? De algún modo decían, ah, es que se te derramó la bilis, Así es. ¿no? O hay que recogerte la bilis, ¿no? Porque son situaciones que de algún modo, pues sí afectan este órgano, ¿no? Y de algún modo, pues no lo digerimos y entonces al rato, por eso luego hay gente que está ya vomitando hasta que dicen, ay, ya escúpelo todo, ¿no? Escúpelo todo, que salga todo lo amarillo, que salga toda esa bilis, ¿no? Así es. Porque de algún modo, pues se ven afectadas por emociones. Entonces, bueno, vamos, digo, lo pongo así como para que entiendan que realmente, pues esto no es de apenas, ¿no? Ya viene también desde años atrás, generaciones atrás y hasta gente, sobre todo las abuelas que, bueno, te decían, bueno, pues tómate tu tecito de hierbas para que te recoja la bilis, ¿no? Un tecito amargo. Entonces, pues situaciones así, ¿no? Cómete el pan duro o chúpate un limón y cositas así, ¿no? Aparentemente como para poder darle Solución. solución a esta situación, ¿no? Pero bueno, ¿qué cuarzos o qué piedras están relacionadas con este chakra? Están relacionadas la malaquita, el citrino y el topacio. ¿Ok? De algún modo, yo sí quiero comentar algo muy importante.
Mucha gente, bueno, a lo mejor nos está escuchando y dice, ah, bueno, pues me voy a comprar esta piedra para andarla trayendo y bueno, de algún modo que me ayude, ¿no? Yo te hablo desde otro aspecto, ¿no? Para las piedras primero se tienen que curar, las piedras de algún modo se tienen que limpiar. ¿Por qué? Porque también de algún modo han sido trabajadas, han sido procesadas y se les da un término. Y entonces se impregnan de cierta energía. Entonces primero hay que trabajarlas, limpiarlas y prepararlas, también energetizarlas. Entonces, mucha gente pues dice, pues me compro esto nada más porque sí, pero a veces también todo lo que implica, ¿no? Y bueno. Pero eso ya es un trabajo muy independiente. Yo les hago mención porque, pues, de repente dicen, bueno, pues no siento nada, ¿no? Entonces también influye mucho esto, la energía. Fíjate que sí influye, Miriam, y voy a comentarlo así de rápido. Tú me conoces que desde siempre me han gustado las piedras semipreciosas, las preciosas, bueno, también, pero me refiero a esto de los cuarzos, que son con los que ayudan a energetizar en estos chakras, que es el tema que estamos viendo. Y pues yo los tenía porque se veían bonitas, porque me gustaba el tamaño de la piedra, el color, la forma. Y bueno, hice mi caja de piedras que después ya se las mostraré a nuestros amigos. Pero realmente no había trabajado, porque lo que yo trabajo es con energía y no ocupo ningún material. Ese es otro tema. Pero también muy, muy válido. Entonces, aquí con las piedras, pues yo ahí las tenía guardadas, pero en una ocasión llego a un lugar donde me dicen, mire, esta piedra la estamos vendiendo, es una piedra rosa del desierto, ¿sí? Y dije, ay, está muy bonita y realmente tiene la forma de una rosa. Y me dijeron, si usted se la lleva y llega a tener algún problema, algún disgusto, que ya tiene tiempo que no sonríe igual que hace años o como cuando era soltera. Yo dije, ay, yo sí quiero sonreír como cuando era soltera. ¿Quién no quiere sonreír, verdad? Y bueno, muchas dirán, ay, yo soy casada y yo soy ama de casa y ya tengo una edad y sigo sonriendo. Sí. Pero hay situaciones en las que la vida te mueve muchísimo y entonces dejas de sonreír porque si sí estás preocupada, estás tratando de solucionar y entonces esa felicidad se te escapa y caes en la cuenta de que ya no eres igual que hace tiempo, que sonreías, que bailabas, que cantabas, que la vida la hacías felicidad. Y entonces dije, pues bueno, me la llevo porque está bonita la piedra. Y permítanme mostrárselas. Y bueno, pues entonces compré la piedra y me dijeron que tenía que ponerla en medio de mi casa. Sí, yo dije, ah, bueno, en la mesa de centro de la sala. Ahí la voy a poner, es esta piedra. ¿Sí se alcanza a ver? Sí, muy bien. Esta es la rosa del desierto. Entonces ahí la puse, seguí haciendo mi trabajo de siempre y a mí me fascina cantar. Tú lo sabes, Miriam, pero yo tenía mucho que no cantaba. Y empecé a cantar y me levanté y empecé a bailar y yo dije, sí funciona, sí funciona la piedra. ¿Por qué? Porque tenía meses, yo creo, de no bailar, cantar, sentirme alegre. Y créanme, de verdad que se descontracturó esa emoción, como que sombría que tenía. Y bueno, pues entonces me doy cuenta que sí funcionan los cuarzos, las piedras. Entonces, con lo que estás diciendo, amiga, refuerzo un poquito más lo que estás comentando. Ya Así es. en un testimonio, por decirlo de esa forma. Sí, es lo que te decía. De algún modo, pues también me gustaría invitar a nuestros amigos, amigas,
a que pues compartan también esta experiencia, si lo ponen en práctica, qué situaciones pues se están experimentando, ¿sí? No solamente a lo mejor con sus piedras, con las frases, con los decretos, al reconocerse en estas situaciones y bueno, pues que nos compartan, porque de eso también se nos alimentamos, nos nutrimos y de algún modo compartimos esa experiencia, ¿no? Y esto también es parte de Dios, ¿sí? Él lo formó. Llámele como le llame la gente, Dios, Sol Central, Energía Suprema, como quieran llamarle, pero finalmente es algo creado por esa energía suprema. Es lo que también tengo que comentarles. Así que, pues sí pongan atención en todo lo que nuestra amiga Miriam nos está comentando el día de hoy, porque funciona. Qué Entonces, bueno. adelante, Miriam. Y bueno, pues vamos a empezar después de hacer esta mención ya, digamos, en lo corporal, en lo mental, lo emocional, pues nos vamos a lo que es el mantra, ¿sí? El mantra y el mudra. ¿Cuál es el mudra? El mudra, ahora sí ya vamos a empezar, tiene que ver con colocar así. A ver si se puede ver. Con los Ajá, cables exactamente. Ajá, cruzados. exactamente. Sí, perfecto. Mira, bien, a ti bien que se te nota. Así, exactamente. Los pulgares cruzados, los dedos así. Entonces, si ya te vas dando cuenta, ya vamos subiendo. Y entonces está acá. Aquí Y está. empezamos con el mantra es Ram. Okay. Ram. Quería Entonces, respirar, respiramos inhalar. profundo. Ram. Y lo volvemos a repetir. Respiramos. Ram. Las Okay. vibraciones en la parte del vientre o de, sí No, sería re, calle, entre, calle. Ajá. ajá, comentamos entre lo que es la boca del estómago y el ombligo, nada más que volvemos a esto que no se ve. Sí. Okay. Entonces, y así, con este mantra y con este mudra, ¿sí? Claro. Nos manejamos. Esto a nivel físico y energético, ¿qué frase vamos a introducir mentalmente? Bueno, esta frase es, yo soy el creador de gran alcance de mi realidad y me encanta. Yo soy el creador de gran alcance de mi realidad y me encanta. O sea, nosotros mismos somos los creadores, ¿sí? Entonces, estamos creando nuestra realidad. Yo soy el creador de gran alcance de mi realidad y me encanta. Ahí ya te estás aceptando. Así El es. aquí y el ahora, porque es la realidad de mi realidad. Mi realidad. Realmente tú te estás reconociendo también, ¿sí? ¿Qué es el autoestima? El autoestima también está relacionado con qué tanto me acepto, me reconozco, me doy un valor, ¿sí? Así es. Aquí yo creo que ahí es donde ya tenemos que empezar a ver qué tanto yo soy capaz o qué tanto, ¿cómo está mi autoestima? Así, en pocas palabras. ¿Cómo Claro. está mi autoestima? ¿Qué tanto realmente creo en mí mismo de poder alcanzar? Ahí está ligado con la voluntad. ¿Qué tanto mi deseo, mi perseverancia, mi coraje, mis ganas, ¿sí? De Claro. salir adelante, ¿sí? De lograr mis metas,
de luchar, de ser persistente, de estar como terco, ¿no? Ahí duro. Bueno, yo soy una cabrita y como cabra, ahí está, terca, 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 ¿no? Bueno, esto es un comentario, ¿no? Pero bueno, esto, ¿no? Entonces, de algún modo, ¿qué tanto es eso? Tomar el control de nosotros mismos, de ir en busca de lo que desea, lo que nos mueve, ¿sí? Claro, sí. Entonces, de crear mi realidad, bueno, pues a mí me dijeron que yo no soy bueno para esto, pero qué tanto realmente soy persistente y a lo mejor practico, le echo ganas, desarrollo una habilidad y bueno, lo logro. Así es. ¿Sí? Pero bueno, eso es parte de, y bueno, pues es como digamos, como lo que, con lo que se concluye este chakra. Muy ¿Ok? bien, Julián, pues ha estado demasiado interesante. Nos has movido para hacer los mantras, los mudras, sentir realmente qué se siente al hacer esa vibración. Y desde ahorita ya estamos sanando. Y aparte de todo, nos estás mencionando qué piedras y qué color tiene cada mudra. Entonces, pues te agradecemos mucho este programa. Ha estado muy, muy interesante. Todos han sido muy interesantes, pero este se me hizo fascinante, Miriam. De verdad, gracias por permitirnos aprender de ti. Y bueno, pues espero tenerte la próxima semana, Miriam, con la secuencia de estos chakras para que nuestros amigos pues sigan aprendiendo. Y bueno, quiero decirte que mañana vamos a tener como invitado a Flori Galván con un tema de tarot interactivo de afirmación. Entonces, pues también va a estar muy interesante. Espero que también nos puedas ver, nos des manita arriba. Eso es lo que les pedimos a nuestros amigos, que al vernos, pues den manita arriba, compartan para que este programa siga siendo aún todavía más fuerte. Si ustedes nos pueden mencionar qué tema les gustaría escuchar, también aquí escriban qué tema quieren y bueno, pues estaremos platicando de esos temas. Miriam, como siempre, es un agasajo tenerte en el programa y nos estamos viendo la próxima semana. Amigos, ustedes y yo nos vemos mañana. Nos vemos, amigos. Nos vemos, Miriam. Muchas gracias. Hasta luego, cuídense. Bye. Bye. Cámara Holística de Comercio Hispano de San Diego, único organismo oficial de ambas Californias. Plataforma exclusiva para terapeutas, con apoyos, asesorías legales, proyectos, eventos, consejería, oportunidades que en conjunto resguardamos el bienestar de las comunidades. Organización por una salud holística sin fronteras. Fusión Holística TV, un espacio con entrevistas, productos, servicios, personajes y artistas de la farándula holística. Desde San Diego, California, para el mundo. Fusión Holística TV.